Narra la leyenda que el cacique Yaracuy la envió a las montañas donde andaba sobre una onza. Por eso la llamaban María la de la Onza y luego María Leonza. Su culto sintetiza la devoción hacia las fuerzas de la naturaleza y los espíritus de los ríos, las junglas y las cavernas. A pesar de la voluntad de forma casi obsesiva de Colina por representar a dioses indígenas, María Leonza personifica la fuerza del mestizaje. Blancos, negros e indios se encuentran mezclados en el cuerpo de esa diosa salvaje que aún hoy convoca a miles de creyentes a cruzar la peligrosa autopista para llevar ramos de flores a su estatua. En el año 1951, por mandato de Marcos Pérez Jiménez, el escultor Alejandro Colina desarrolla la que sería su obra más importante, María Leonza. Esta pieza figurativa, que representa a la diosa de las aguas y la fecundidad, diosa de los bosques, nuestra Artemisa de la Patria Grande, se encuentra contradictoriamente anclada en una selva, pero de concreto, en la autopista Francisco Fajardo de Caracas. Es una figura de una mujer musculosa, desnuda y elevando en sus manos una pelvis femenina, cabalgando sobre una gran danta. Y nos preguntamos, ¿qué sucede en esta Caracas de los contrastes? ¿Qué ocurre aquí en la ciudad de Simón Bolívar que tenemos una deidad de la naturaleza en pleno tráfico citadino? Pérez Jiménez encargó a Colina un pebetero para el fuego olímpico que iluminaría la inauguración del estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas. El maestro realizó su María Leonza y la escultura fue colocada en la entrada de los estadios. Pero el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien fue el responsable de todo el desarrollo de la Ciudad Universitaria, opinó que la pieza de Alejandro Colina era demasiado figurativa para la concepción estética que él manejaba. Entonces, María Leonza fue retirada de la UCB y enviada a la selva de cemento. Pero antes que ver disminuida su belleza y fuerza, esta gran obra cobró una dimensión de sacralidad como ninguna otra pieza en Venezuela.